continuamos ahora con la rueda de prensa previa al partido que este sábado nos enfrenta al Río Breogán. Cuando queráis, podéis empezar con vuestras preguntas a Moncho. Buenos días, Moncho. Lo primero, ¿qué tal ha ido la semana? ¿Están los chicos bien? ¿Algún problemilla? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. La semana con normalidad. Hubo un día, se lo perdió Tomás Scrap por una viriasis, pero al día siguiente, ayer, ya volvió al trabajo con el grupo y bueno, espero que hoy ya esté mejor, incluso mejor que ayer. ¿Cómo ves la progresión de David después de que haya conseguido volver a participar, por lo menos, a reencontrarse con la competición, ¿no? Después de ese largo transitar para él, que supongo que habrá sido muy duro? Sí, pues bien, bien positiva, porque bueno, las molestias no desaparecen al 100%, pero son unas molestias soportables que le permiten hacer el trabajo con el grupo, que le permiten competir. Siempre que hay una lesión tan larga, sabes que primero es el alta médica, perdón, y en segundo lugar el alta deportiva, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y el alta deportiva, bueno, pues lógicamente no se consigue un día para otro, sino que necesita trabajo, estar con el equipo, con el grupo, y bueno, pues cada día que pasa para David en ese aspecto es mejor, ¿no? Sin duda, el aspecto fundamental es su salud y está mejor, y deportivamente, pues cada día que pasa también su estado de forma mejora. ¿Qué connotaciones tienen especial incidencia en un partido como el del sábado? Al margen de preparar un plan de partido, analizar al rival, sí, ver las características de sus jugadores, de su perfil, del estilo del entrenador y demás, todo lo que rodea al partido, ¿qué incidencia creéis que puede tener luego ahí en la pista cuando hay que estar ahí delante de 6.000? Bueno, pues yo creo que solo positiva, ¿no? Porque imagínate que jugamos este partido con 100 personas en la grada, ¿no? Pues sería muy triste. Yo creo que un derbi en la máxima categoría de una de las mejores divisiones o de las mejores competiciones baloncestísticas del mundo, en Galicia, con el pabellón abarrotado, pues estoy convencido que le preguntas a los jugadores, al 100% de ambos equipos, y te diría, no, lleno a reventar, porque esto es a lo que nos dedicamos, esto es lo que queremos hacer. Entonces, bueno, pues lógicamente, pues habrá más nervios o no, o sí, no es un partido cualquiera, es un partido especial, como debe ser, y yo creo que solo tiene connotaciones positivas en el aspecto anímico, aparte de todo lo que tú has dicho ya en la pregunta, luego viene todo lo demás, ¿no? Los jugadores, los planes, las normas, etcétera, etcétera, el baloncesto propiamente dicho. Pero los jugadores, sobre todo los nuevos, porque hay algunos que ya, por ejemplo, Caso volvió y ya saben que jugaron contra el Breo. Fernando me decía ayer, ¿no?, que ya va a ser su cuarto derbi. Saben que es un partido que tiene muchas cosas especiales, sobre todo para la afición. Sí, lo saben, ya todos jugaron el primer derbi. En Lugo ya jugamos la Copa Galicia. Bueno, sí, lo saben perfectamente. No sé, si me preguntas qué es lo que hablan o cómo lo comentan entre ellos, pues no lo sé. Porque cuando estamos en la pista estamos centrados en el trabajo, pero sí que, bueno, por todo lo que rodea, es una semana especial, sin duda. Para ti también, por muchos derbis que ya llevas en tus espaldas, ¿no? Claro, sí, ya os lo digo, él es muy importante. Yo creo que los equipos se enriquecen, ¿no?, en su historia con este tipo de rivalidades, siempre que no vayan más allá de lo que es la rivalidad deportiva, ¿no? Pero las rivalidades deportivas son sanísimas. Los derbis son lo mejor que hay por lo que implica, por lo que implica para defender ese argumento de que no solo somos cinco personas en un pantalón corto tirando una esfera naranja de plástico dentro de un aro de hierro, no, va más allá. Y eso es lo que hacen los derbis, ¿no? Lo bonito de que más que nunca es un sentimiento, por mucho que pueda sonar para algunos. Claro, claro. Es un sentimiento de ir aquí el sábado y con tu camiseta, con tu bufanda. Claro. Si cabe, empujar más por tu equipo. Claro, es así, así es. Pasa en todos los derbis del mundo, ¿no? Y en este no va a ser diferente. Cada uno defiende sus colores. Como te digo, tus colores significan más que el hecho deportivo en sí. Y bueno, pues las aficiones que se junten aquí pues van a estar a tope, más que en cualquier otro partido, seguro. Tanto a ti como a mí, seguro que os gustaría llegar al derbi después de haber ganado. Es todo lo contrario, pero un poco da igual por las connotaciones en sí de un partido así. No, yo creo que todos nos olvidamos hace muchísimo tiempo de los partidos en lo que respecta a lo anímico, como bien dices, en lo baloncestístico no, porque luego lo preparas, lo analizas, lo estudias, intentas corregir errores, mejorar las cosas que has hecho mal y seguir haciendo aquellas que has hecho bien, pero bueno,
en lo de levantar el ánimo a la gente y estas cosas. Yo creo que el propio partido lo hace por nosotros. Ellos parece que van a tener a Javi Lukovic, parece que tienen algo más importante de lo que parecía, pero bueno, por lo demás, a estas alturas ya de la temporada, ¿qué breo analizas o qué foto haces el rival que vais a tener enfrente el sábado? Bueno, pues cuando ocupas la novena posición y ves los ocho equipos que tienes delante, ¿no? Que son los ocho equipos que tienen, digamos, donde se produce el corte presupuestario, ¿no? Y donde están las grandísimas plantillas de esta liga, pues estar ahí implica que tienes que hacer muchas cosas bien. Y el Bereo las hace. Ofensivamente, pues son el mejor de los otros 10, digamos, ¿no? Y esto no es opinión, son los números, lo dicen así. Y yo creo que además, bueno, pues me espero lo que es el Breogán, un equipo muy agresivo, que recupera muchos balones o fuerza, muchas pérdidas en el rival, desde donde corren al contraataque y anotan muchísimo, con un juego interior muy potente, con mucha capacidad para anotar y para generar para los compañeros, un equipo solidario, muy bien explotados, yo creo, explotado en el sentido positivo de la palabra. Creo que su entrenador saca lo mejor de los jugadores y sabe aprovechar muy bien sus características. Y ese es el Breo que espero. Un equipo con un bagaje táctico muy amplio, con tanto en ataque como en defensa, con muchas posibilidades, zonas, zona press, matchup. Bueno, eso, el Breo que lleva jugando toda la liga. Como buen equipo que ha demostrado ser donde llevamos de liga mucho. Pero digamos que Jape es un poco su faro. Bueno, Jape es un jugador muy importante, pero tan importante como pueda ser Bamford, o tan importante como era Lukovic o Arteaga, los minutos que está en pista, o la polivalencia de Nakic, de Momirov, de Nenadic. Yo creo que son un equipo. Y en todos los equipos siempre hay jugadores que desde el punto de vista estadístico destacan más, pero creo que son un equipo con mayúsculas, en el sentido de la palabra equipo. Quería preguntarte yo, en el caso de jugar contra el Breogán, ¿qué supone para ti tener otro equipo gallego en ACB? Y también preguntarte si te gustaría que en un futuro, pues, algún equipo más de Galicia pudiera llegar al ACB y también... Pues sí, sería una gran noticia para el baloncesto gallego, ¿no? Estar como hace muchísimos años, pues como hubo, ¿no? Tres equipos en la máxima división. Eso sería... una buena muestra de la salud del básquet gallego. Hay proyectos ahí. Bueno, Ourense no lo estuvo, pero lo consiguió deportivamente. Coruña está llamando a las puertas de la Liga LEP todos los días y haciendo muy, muy buenas temporadas. Entonces es algo que puede ser posible. Y además también sería pues una buena muestra de la salud económica, ¿no? Porque hace falta, claro, pues un gran apoyo económico para que esos proyectos deportivos puedan competir en este nivel. Si fuésemos tres equipos gallegos o más en Liga Endesa, pues, fantástico. ¿Y un poco crees que como aliciente, saliendo un poco de lo que sea un derbi, la guindilla puede ser que al final Obradoiro y Breogán son dos equipos que esta temporada lleva uno detrás del otro durante toda la temporada y eso puede favorecer un poco más al pique sano que tienen los equipos? Hombre, claro, estar en una posición más cómoda pues sería posiblemente añadiría dramatismo, ¿no? Entre comillas, porque el deporte no es dramático al partido, pues que estuviéramos muy abajo, ¿no? Estar peleando por estas posiciones de privilegio, pues lógicamente estoy contigo, es un aliciente más. Después también quería preguntarte en relación al último partido, que bueno, salió un poco mal para el Obradoiro, pero sobre todo para mí el jugador que más me llamó la atención fue McKnight, por la actitud, quizás no tanto por otras cosas como pudo hacer Cash, quizás, pero un poco cómo valoras esa actitud que para mí fue tan positiva de McKnight durante todo el encuentro, sí. Que se fue el equipo. Bueno, yo creo que es una actitud que tiene, o que trajo desde el primer día, ¿no? Recuerdo cuando lo fichamos, se incorporó al equipo, preguntabais en buena lógica qué es lo que puede aportar Will, ¿no? Y nosotros hablábamos de esto, ¿no? De entrega, de lucha, de pelea. Lógicamente, las primeras semanas, bueno, pues hablábamos también de un periodo de adaptación necesario.
Nueva competición, nuevas normas, nuevos compañeros, nueva liga, el cansancio, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que Will está siguiendo un proceso de adaptación rapidísimo y él está poniendo todo de su parte y gran mérito es de él, sin ningún tipo de dudas. Físicamente también se va encontrando mejor, más en forma, porque en el momento que dominas las cosas ya no tienes que estar pensando cada paso que das, y estoy convencido de que aquí a final de temporada va a ir a más, pero la actitud es algo que él traía de serie. Y después, lo último que quería preguntarte es un poco, bueno, tengo dos preguntas más, perdón. La primera era que el Breo viene de perder contra el Zaragoza, que es un rival contra el que vosotros os enfrentasteis en Zaragoza y el que ganasteis, y el Breo ha perdido con ellos en casa. Un poco, ¿cómo valoras ese partido de hoy? Bueno, pues yo creo que Zaragoza jugó un gran partido, sin ningún tipo de dudas, estuvieron súper acertados. Y creo que a Breogán le pasó, pues, y repito, el análisis siempre es desde fuera, pero un poco lo que a nosotros, ¿no? No es muy habitual ver a Breogán fallar tantas acciones cómodas como tuvo el otro día. La verdad que no tuvieron un día muy acertado de cara al aro y en acciones que normalmente ellos anotan, ¿no? Y creo que por ahí, unido, repito, al mérito de Zaragoza, se les fue el partido. Pues la última, que es la que me quedaba, es que aún faltan varios partidos, pero en este tramo final, justo que estáis Breogán y Obradoiro un poco ahí en las mismas posiciones, a Breogán, si no me equivoco, le quedan 7 partidos contra rivales que ahora mismo están ocupando puestos de playoff, y al Obradoiro 5, si no me equivoco, también. Y es un poco cómo analizas este tramo, entre comillas, final, porque aún es un poco largo. Pues como bien sabes ya, André, que llevas tiempo con nosotros, no lo analizamos. Nosotros analizamos el siguiente partido. No analizamos nuestro calendario como para analizar el del rival, vamos. Nosotros única y exclusivamente estamos en Breogán y después vendrá otro partido y otro y otro y otro. Y bastante tenemos nosotros con lo nuestro como para analizar el calendario de los demás. ¿Más preguntas? Finalizamos la de prensa. Gracias.